Tenemos una sorpresa, mire. Él es el hermano de Tilín. Aquí primera vez que le voy a hacer un video, una entrevista, una pequeña entrevista, ¿verdad? Ahora pues ha sido un gusto conocerte. ¿Y cuál es tu nombre? José Ernesto Durante Calle. ¿José? Ernesto Durante Calle. Mira, si te pareces a Tilín, vos. Sí, te vi la misma voz, mira. Sí. ¿Quién es mayor, Tilín o vos? Él. Yo soy menor. Ah, sos menor, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 50, tengo 48. 48 años. ¿Y Tilín cuántos años? Que él andaba con 65, 66. Ah, no, 65, 66. 60, 66 por ahí. Por andaba la edad de Tilín. Ah, ¿y cuántos hermanos son? Nosotros somos bastantes, pero como todos están regados. Somos, así, ¿no? Todos, somos 18 por todos, por parte de papá. ¿Cuántos? 18 por todos. 18 hijos, 18 hermanos, perdón. Ah, de veras. Tengo dos hermanos que son directores del penalito. Ah, de veras, mira, y los mismos mates tenés de Tilín, mira. No, en serio, ahí los tengo. ¿El qué tenés ahí? Dos hermanos. ¿A dónde? Ahí del penalito. ¿Detenidos? No, son inspectores de la Policía Nacional Federal. Ah, inspectores son. Yo creí que detenidos ahí, dos hermanos. Ah, tenés dos hermanos inspectores del penalito. Ah, mira, qué interesante, mira. Bueno, ¿y ya habías venido antes de que Tilín bailara y toda esa cuestión? No, ¿ya habías venido al parque? Hasta hoy. ¿Cuántos días tenemos más o menos de estar viniendo ayer al parque? Ayer vine porque los compañeros de ustedes me dijeron que querían hablar conmigo. Hablaron conmigo respecto al lugar donde él está enterrado, que dijeron que van a hacerle algo allí. Ah, sí, hubo los 9 días, ¿hicieron? Eso ya pasó, ¿verdad? Eso fue ayer o antier, creo que. Ayer. Bueno, unos días de esto pasó, sí. Y fuiste también, ¿va? Sí, yo creo que te viene. No, pero yo no me di cuenta cuando me dijeron. No me di cuenta cuando me dijeron. Ah, no te diste cuenta, ¿no? ¿No fuiste al novenario, al cementerio? Al cementerio, sí, el homenaje que le hicieron. Ahí fuiste, ¿va? El homenaje, sí. Sí, ah, pues déjate, estuve hablando yo. No, yo el homenaje, te vi. Sí. El homenaje, sí, porque va. Porque a mí me dijeron, va, y dije yo, vamos a ser presente ahí para que me conozcan los del parque, dije yo. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto, mira. Que llegó, para decirle que llegó la Llorona. ¿La Llorona? La mujer, pues, la mujer que tenía él. Ah, la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, fíjate que, ¿cómo has visto todas estas cosas que han pasado aquí en la plaza, en el centro, aquí? Y aparte, pues que Tilín ya está descansando en paz, ¿verdad? Sí. ¿Cómo has visto esa situación? ¿Cómo la analizás? Un gran cambio que le ha visto. ¿Cómo? Un gran cambio. Un gran cambio ha visto. Sí. Pero tu persona, tú no bebes. No. No bebes. No tenés los vicios que tenía Tilín. No, yo los cigarros nada más. Cigarros, ¿no? Sí. Cerveza, trago y todo eso, ¿no? No, dejo no. Ah, y tenés sí. Lo destruye a uno. ¿Ah? Lo destruye. Lo destruye, sí, y tenés las mismas palabras que... Y cualquiera que le arrola uno de una anda verga, vale verga. Ah. Y eso jamás van a poder conmigo. Ajá. Y yo también vengo a ver también eso. Los pendejos que quisieron agarrar a verga aquí a mi hermano. Ah, es cierto, verdad. Y decirle, digo, hoy paren, porque hoy sí van a volar verga. Sí. Mi hermano tenía hermano, que respondían por él. Sí, es cierto. ¿Cómo? No se abasan a la humildad que él tenía. Ajá. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? José Ernesto. José Ernesto. José, mira, todavía no han agarrado a nadie, ¿verdad? Pero están en la fiscalía. Ya está el caso ahí, ¿verdad? No, también ya están en la fiscalía y eso van a ser tan temprano en el guiñado. Qué bueno que sea así, qué bueno. Va a ser la mujer también. Qué bueno, mira. Ella va a entregar a los demás. Ah, pues. Si ella no les entrega, ella le va a zampar 130 años. Bueno, porque así me dijo el ministro de la. Ajá. 130 años. Música se va a poner fuerte esa onda, va. Se va a poner duro, va a volar. Tocar algún panal. Sí, ese volado se va a poner panal duro. Tiene que tocarlo, porque el panal tiene un perro. ¿Verdad? Eso sí, verdad. Eso sí, tenés razón. Porque no es un perro que te ha perdido. Mira, pues sí, la idea está, bueno, de mi parte también me gustaría que agarraran a los que le dieron duro a Tilín. Pero también, la actual es la mujer. Ah, va, por eso. Porque yo te digo... Yo me han contado una cosa, salieron del gato negro. Él salió, ajá. Él salió a la puerta y les dijo, mate una verga.
¿Y eso cómo te contaron? No. Me contaron los compañeros, que no son ni de aquí, son de Guatemala. Ah, sí, no. ¿Te contaron? Me dijeron, mira, mira, tu hermano ahí me dijo, la fulani, y tanto. Ah. Mira, me dijo, no lo vas a quemar, no traes nada de eso. Pues sí. No, le dije, yo jamás lo voy a llamar como que a ustedes. Los problemas nosotros como familia los vamos a arreglar. Sí, es cierto. Está tremendo, José, ¿verdad? Está tremendo, José. Está tremendo. Pues sí, porque... Pues sí, son cosas que sucedió de la vida, pero no tenía que ser así, ¿verdad? ¿Verdad? Hay veces yo tenía trabajo grande y yo le decía, vamos a trabajar. ¡Dame, vos me bajás, me decía! Yo hay veces dejar los proyectos que... Mira, ¿y cómo era Tilín como hermano? ¿Cómo era con vos? Cherada, ¿cómo era? ¿Amigo, hermano? Una unidad con mi hermanito. Una unidad que tenías con él. Yo estuve conviviendo con ellos como 2 años, ahí en la casa, en la garita. Ahí estoy viviendo. Pero me fui porque como me fui a trabajar de seguridad, allá al Ranchador Santana, me fui porque le dije yo, vaya, yo me voy, hermano, le dije yo, trataba vos de portarte bien, le arremetí sin problema. ¿Y qué te recuerda de Tilín en estos momentos? ¿Qué más te recuerda? Me recuerda la gracia que él hacía, papá. La gracia. Nunca me volteó las espaldas a mí como a mi hermano. Como tu hermano, ¿eh? Nunca te dio la espalda, ¿verdad? Nunca. Sí, era buen hermano. Sí, yo llegaba y le decía, mira, hermano, dame de dormir. Ajá. Quédate, no hay problema. Ah. Yo, pues sí, andaba pisto, yo compraba comida, comíamos todo, la familia de él y yo. Había unidad. Había un gran grupo, una unidad familiar, ¿verdad? Sí. De hermanos. Sí. Ah, ¿y se reunían algún día todos? ¿Ya se reunieron los 18 hermanos, zomba? Sí. No, ya se habrá. Ahí donde está el cuerpo nos reunimos 6. 6 se reunieron. Sí. Ah, puchica, es bastante. Y está indignado. Sí, verdad. Sí, me imagino. Pero mira. Aquí, lo que me dijeron a mí ellos, déjalo estar eso. Queremos que los manden la orden de la fiscalía a nosotros y nosotros los buscamos como una aguja a ellos. Sí. Y otra cosa, me dijo, vamos a agarrar, me dijo, vamos a ir a montar verga por otro lado, me dijo, y los vamos a llevar ya al otro lado. Sí, se está poniendo. Mi hermano sufrió, me dijo. Se quebraron el cráneo de patada, me dijo, ellos van a sufrir más. Sí. Porque mi hermano iba a quedar integrado. Sí. Qué tremendo, va. ¿Nunca lo fue a ver al hospital? Sí, no, o sea, yo no, nunca lo vi ya, sí, ya no lo olvidé. Ya no, pero sí iba al hospital, iba a hacer videos al hospital, pero. No. Pero a Belén sí ya no lo vi ya. Todo esto aquí lo tenía quebrado. Ah, ¿vos lo viste? Sí, estoy aquí. Y que nos diga la mujer que es mentira. Ah, ¿tenía quebrado dónde? Todo esto tenía quebrado. Hijo de puta, hermano. Y eso fue lo que le ha prohibido la muerte a él. Pues sí, hombre. Es grande. ¿Más entubado estuvieron? ¿Más qué? ¿Entubado? Sí, otra cuestión. Este es un martirio. Es cierto. Pues me... Ah, ahí está. Fue un martirio eso, ¿verdad? Sí. Fue algo bien difícil, ¿verdad? Pero mira que me alegro. Bueno, la idea está que, bueno, gracias por tu tiempo que me has regalado, mira. Te quería conocer también, pues, ¿verdad? El hermano de Tilín. Justo. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Bien. Gusto de ver. Gracias, igual, gracias. Vaya, entonces, bueno, qué bueno, un gusto conocerte, un placer. Y lamentamos todo lo que pasó, ¿verdad? Pero sí te digo, te pareces a él, así te digo, te pareces a Tilín. Más que la pinta no pierde. ¿Y pa? La pinta no pierde. No, hombre, te pareces. Y esos mates que él tenía, lo que él decía, ¿lo decís tú también? No. Que decía que, ¿cómo decía? Que está chendo. ¿Te acuerdas de eso? Oye, que está chendo, hay otra palabra que decía Tilín decía si lo nuestro ya terminó, ¿para qué volver? Alguna frase tenía. Tenía una frase que se me ha olvidado. Sube perder. ¿Cómo? Sube perder. Decía echarle pimienta. Sí, pum, 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 pum. Ajá, y la silla así, o sea, coja, ¿verdad? Pero sí te parece bastante. Pero bueno, que me alegro pues conocerte, José. Y gracias por tu tiempo, es muy amable, un gusto conocerte, cuídate. Bueno amigos, aquí pues ya se dieron cuenta, pues está el hermano de Tilín, ahí va, miren.
de hermano de Tilín. Así que gracias por ver este video, muchas gracias. Y espero que le haya gustado. Nos vemos con otro video más en el canal de Juancito Blog, desde la Plaza Libertad, miren. Gracias.